jaula de la moda verano. Hoy, con super programa Hoy la Jaula, un desafío caliente. Estamos viendo a las participantes en acción. Shooting fotográficos, vestido, y estas son las 5 elegidas. Una de ellas hoy se va a su casa. Una consigna, armar un look en un minuto. Ellas participarán, donde elegirán un sobre y les tocará una actividad del día y prepararán el look de hoy. ¿Quién será la ganadora? Y además, el top 5 de los internacionales, hoy los Grammys. Aciertos, desaciertos, espantosas, divinas. ¿Qué pasa con el señor ese? La señorita de rojo. Bienvenidos a la Jaula de la Moda, edición verano. ¡Bravo! Porque así comienza la Jaula de la Moda hoy, con cosas maravillosas. Y les voy a presentar a las 5 finalistas de la jaula. Hoy una de ellas se va a su casa. No se asusten, porque el reality de la moda empieza hoy. Una se va a su casa y quedan 4. De esas 4 van a pasar muchas cosas. Les agradezco a Royaz por haberme vestido y a la producción por estar en este día tan especial acompañándome, y al control. Zapatitos, todo el equipo Royaz, muchas gracias. El desafío, van a elegir una consigna. Hay 5 sobres. En esos 5 sobres hay actividades. Desayuno, almuerza, merienda, cena, cóctel. Y ellas van a tener que interpretarlo. El jurado es bravísimo. Va a elegir todo y va a mirar cada cosa. Así que, atentas. Girando, chicas, por favor, que la gente empiece a verlas en este momento. Y así arranca nuestro primer invitado. Él es maravilloso, hace espectáculos tremendo. Cada espectáculo de él es un mundo diferente y son éxitos. Este lleva 2 años sin localidades porque están agotadas. El señor José María Muscán. ¡Hola! ¡Qué lindo! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo tenerte! Hola. Acá. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Esto pide luquete. Mostrar el luquete, esa es la pasarela y el director que va a recorrer como él quiera. Qué lindo. Me gustaba el tema que había antes para las chicas, ¿eh? ¿El primero? Sí. Sí. Eso, mira. ¡Fiesta, fiesta! ¡Arriba! Bueno, ella, te cuento, José. Ella es especialista en mirar los looks del mundo entero. A ver. Ella es maravillosa y es Susana Milano. ¡Payet! Esto es una fiesta. Hola. Hola. ¡Luquete, Milano! De Adriana Costantini, este vestido soñado, y quiero agradecer mi cambio de look a Josefina Falcón. Estos rubios desaparecieron ya, ¿eh? Divino, ¿te gusta? Me encanta. Bueno, venite para acá que vamos a presentar a nuestro amigo. Él es un tipo maravilloso, hace las tapas de moda más lindas de la Argentina. Se ganó un Martín Fierro más que merecido. Mi amigo, el señor Jorge León. Mirá lo que sos. Eres desafiante, eres desafiante. Hoy me viene malísimo. Oh, ¿escucharon eso? Hoy tengo un humor está mal, tremendo. Está mal. Estoy muy cansado. Bárbaro, feliz. ¿Vos? No, así yo buena, muy buena. Malo, 2 buenos y una mala. Y ojo, porque tal vez Muscari puede ver algo en alguna chica para el teatro. Claro. Es importante. Siempre esto. Se ve el talento cuando uno tiene una oportunidad y aflora. Bueno, voy a presentar a la última invitada. Ella es buenísima. Ha hecho muchas campañas con el señor. Ha hecho muchas cosas lindas. Ella es Sabrina y Ofreda. Adelante, Manequén. Esa es Manequén. Luquete, vamos. Que baile un poquito esto. Un poquito. Y ahora nos damos vuelta y ellas son las participantes. Gracias, chicas. A sentarse. Bueno, acá están los 5 sobres. Ok. Bueno, me voy a ir con una de ellas, micrófono en mano. Y la primera, ¿se quedará o se va de la casa?
Qué nervios, ¿no? Y bueno, puede ser el último día de felicidad o el primer día de mucha felicidad porque ella se queda. Acá hay 5 sobres. Estos 5 sobres, tenés que elegir uno y esto que vas a elegir es el que tenés que interpretar. Qué nervios. A ver. Les cuento que va a haber un contador con 1 minuto y medio que va a marcar el tiempo que ella tiene para cambiarse. Si se pasa el tiempo, hay una multa que no sé cuál será la multa, Farfán. Se va del programa, imagínate. ¿Hay algo descalificada por eso? Así que atenta. Simple, directa, sensaciones. Nervios, felicidad, un poco de angustia si me tengo que ir. Bueno, demasiado. Positiva. Bueno, siempre para adelante. Tenés claro que tenés que elegir en 1 minuto 50, tenés que elegir esto, ¿no? 1 minuto 30. 30, perdón, sí. Perdón, 30. Bueno. Difícil, no es fácil, vos tenés experiencia en esto. A ver. Ella no, ella va a tener que armar un outfit, un look para una reunión con una marca de moda de primerísimo nivel que va a contratarla y ella tiene que tirar toda la carne al asador. Tenés 1 minuto y medio, vamos a ir para allá. 1 minuto y medio. ¿Estamos listos? Bueno, contador en marcha, Melú, ya. A ver, ¿se acuerdan? Tiene que ir a una reunión con una campaña importante donde el look de presentación tiene que ser... Para que sea elegida, ¿verdad? Digamos. A ver, consejos, un consejito, dale. Y yo siempre recomiendo que las chicas vayan neutra, con casi sin maquillaje, sí, con básicos, sí, jeans, remeras. No hace falta que estén sobreproducidas, ¿no es cierto? Sabrina, sí, también obvio. Tiene ¿Sabrí? Como... Que la simple, pero que esté de buena calidad la ropa, nada como no, José, planchadito. En el caso que vos tengas que audicionar y ya conozcas lo que hace artísticamente, ¿te es importante cómo te llega vestida a la reunión? Sí, totalmente, porque el look es energía, digo. Para sí. mí, cuando uno llega por primera vez a un lugar, tu look de alguna manera denota una parte de quién sos que no lo contás vos. Sí. Lo cuenta por vos la ropa que tenés puesta. Ok, Susana, aguantame, quiero ver un Dale. Poquito qué está pasando acá. Yo tengo autorización para poder entrar. Ah, bueno. ¿Cómo vamos? Tiene Ojo con los zapatos, ¿eh? Ojo con los zapatos, ¿eh? Ya pasó 1 minuto y le Ojo quedan con los zapatos. 30 segundos. ¿30 segundos? Ay, 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 Susana, ay, ay, ¿qué quieres cuando venís a una reunión y ves una modelo y te decís, ¿qué quiero ver? Rápido. La actitud. Actitud. Yo creo que la actitud es todo, pero además también menos es más. Tampoco okay. me iría tan arriba no, en no una me dice primera. Susana que vino chicos, hoy. Chicos, menos es más. ¿Estás atenta a eso? Menos es más. Y actitud piden todos. ¿Crees que lo vas a lograr? ¿Cómo? Siempre. Siempre. ¿Cómo estamos bueno. con el tiempo? Ay, ay, ay. 5, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ah, no, me ha sorprendido de una manera total. Bueno, dificultades. Los zapatos. Vieron que yo dije, ojo con los zapatos. Dificultades, zapatos. Sí. ¿Qué ven, chicos, antes de que ella lo muestre? Bueno, hacemos un desfilito para sí, que ella muestre el lugar. Sí, mejor. Vamos, adelante, pasarela. Yo no puedo hablar del tema. Ustedes así describan, chicos, cuenten que ven y que no ven. Jorgito. Es un lindo vestido para un cóctel. ¿Sí? Sí. No es un vestido para ir a un casting. Me parece perfecto. No se le ve el cuerpo, no se le ven las piernas. Yo la mando de vuelta a su casa. ¿José? No, no, no. El casting es vos tenés que elegir la ropa para ir a una reunión donde los dueños sí. te van a ver. Entonces, lo que ellos están diciendo es que tal vez hay cosas que no estás mostrando que tenés que mostrar. Ajá. ¿Okay? Perdiste la oportunidad sí. de hacer la campaña. Oh. Chicos, cuando algún jurado dice algo que no les gusta, se manifiestan. Tribuna, ¡oh! ¡Alegría! Sí, bueno, tienen que mostrar más su cuerpo. Estamos Aprovecha en la misma, el ¿eh? Momento. Estamos en... No hay piernas, sí hay brazos, y tal vez la gente dice, no es la de las fotos, ¿cómo no, está debajo? Claro. No, parece que quiere tapar algo. Con claro, el las caderas, contestale. Los tobillos. Sí, como que estás disimulando algo. Quiere hablar, quiere hablar la manequén, chicos. Ay, perdón. Contestales, honesta, sincera. Yo siento que en esto soy yo misma, porque me puse lo que me gusta, lo que siento que me queda bien, y que si tendré que mostrar algo, tendré que... A futuro. Bueno, si quieres ser vos misma, te podés volver a tu Puntaje casa. Puntaje rápido necesito. 4. 4. Puntaje. A mí me gusta. Me parece que está simple, tranquila. La 4, que el señor bien. Jorge León. ¿Cuántos? Yo le pongo un 8. 8. Por favor. Señor José Mario Buscari. Yo creo que ella tiene una belleza que es como indisimulable, por lo cual se ponga lo que se ponga. Bien, bien. Hay chico, algo bien. De ella que es atractivo. Sí creo que el vestido...
a pesar de ser un neutro, no es exactamente el talle de ella, pero se le tuvo que arreglar con lo que había, con lo cual... Porque la definición fue perfecta, como lo buscaré, ojo, no, atentos. Él es impecable. Lo que pasa es que yo creo que los brillos los convirtieron en personas buenas hoy. Me parece. Pero chicos, mi puntaje para ella es un 6. Hay tensión. Es un 6, que es el aprobado ahí. Bien. Bueno, ahí. Ella puede o levantar o bajar el puntaje en esta presentación. Sí. Yo voy con un 4 también. 4. ¿Quieres despedirte de los chicos? Que se despida el programa. No, no sabemos. No, no sabemos. Hay que llamar a un juez. No, me van a hacer llorar, pobre. Vení. Tranquilo. El tío Jorge hoy no comió harinas. Entonces está muy nervioso. El tío José se levantó con unas localidades agotadas. Así que puso un buen puntaje. Y la señora, no sé, el brillo la está comiendo. No sé. Dese. De una manera igual. Yo no comería más harinas. No comerías más harinas. Desafiante. Sí. Esto es lo que tenés. Vos hablas y ella es real. Te lo larga al mundo. Muchas gracias por haber venido. Te vemos en la final. Ok. Bueno, ¿quién tenemos ahora? Catalina Garay. Ella es una participante que trabaja mucho en el reality, que ha hecho muchas cosas, pero es brava. Ok. Es brava. Adelante, Catalina. ¿Cómo va? ¿Querés, bien. ¿Querés saludar al jurado? Los saludo. Bueno, hola. Voy a buscar un sobre, hola, chicos. Ya van quedando menos sobres, teníamos 5, ahora tenemos 4. ¿Segura? ¿No? Bueno, está muy bien. A ver, voy a apoyar acá esto que me queda más cerquita. Podrías venir de secretaria. ¿Querés que te ayude? No, quédate, quédate, no, porque sos jurado, sos jurado. ¿Sí? ¿No? Sí, no, 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 a ver que lo voy a mirar. Perdés autoridad. Lindo, lindo, un desafío lindo. Ella le tocó look para un cóctel. Ok. ¿Estamos listos? El cronómetro del aire comenzando ya. Bueno, ¿cómo irías, José, a un cóctel? Bueno, un cóctel es una situación delicada porque sí, el cóctel nunca es ni tan noche ni de día. Es una cosa rara. Siento que es uno de los eventos más difíciles para lookearse. Y es un momento intermedio. No es la jaula, no es la de la moda que uno puede ponerse cualquier cosa. No, y hay algo acá que el contexto, viste, como que te ayuda. Te ayuda, es verdad. No, es en el cóctel cerraste, cagaste. Espera, quiero decir que escuche, me tenía que escuchar. Yo, yo estoy bastante bien. Estás para escuchando, un cóctel, ¿no? Claro. Estás por ejemplo. Espectacular. Un cóctel muy summer. Esto es un cóctel, ¿verdad? Sí, absolutamente. Full color, sí, totalmente. Sí. Bueno, ¿y yo, Mariano? Bien, ¿no? Sí. Usted está linda, pero tal vez se equivocó la cita, el horario, mi amor. Bueno, sí, pero es la jaula de la moda y daba bueno, para eso sí, con un aplauso a la señora, entonces. Está muy bien eso. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo mucha ropa que no tengo dónde usarla. Para la jaula, yo claro, digo. ¿Dónde voy a ir con esto? A la jaula nomás. El señor Jorge León está con abstinencia a hablar, José. No puedo ni salir a la calle, Jorge, así. 30 segundos, chicos, ¿eh? No. Recuerden que la ganadora se va al primer desfile con Claudio Cosano al Espacio Clarín. Cierre, bueno. Mar del Plata. Claro, bueno. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Yo también quiero ir. Ya estamos listos, 16. Bueno, pues empiezo a contar un poquito más tarde. Bueno, expectativas, ¿qué quieres ver? Yo quiero ver que me deslumbren, ¿no? Digamos, mirá, quiero... 7, espera, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Llegó a último momento el zapato, yo lo vi. Un zapato que cuando pisó el plató todavía no lo tenía puesto. No sé, ustedes decidirán a ver no, si les va acá, no lo vi, pero... Bueno, no lo vimos. Algo que lo voy a corregir. Sí, esto está por no ahí, me estoy por pero, no, esto es para colgar el vestido, pero ella fue obediente y como no sabía... Una percha. Sí. Ella es la, una percha. Sí. ¿Esa es tu primera entrada? Y... O sea, con esa tirita ahí, ¿qué pasó? Con eso tenés cuidado porque un diseñador se puede ofender si ve que tenés eso puesto así. Yo estoy transpirando. Hay que tener cuidado. Es un desastre esto, chicos. José, quiero escucharte a vos. Cóctel de la señorita. Lo primero que tengo para decir es que en tan poco tiempo creo que tomó una decisión muy acertada. Vos caminás mientras tanto. Porque no solamente me parece muy cóctel lo que tiene puesto, sino que además... eligió una ropa que le queda bien a su cuerpo. Mm-hmm. Me gusta la combinatoria del vestido con los zapatos que eligió. Me parece que está buena esa dramaturgia de brillos. Así que la verdad que sí, este es el momento en donde tengo que puntuarla muy bien y mi puntaje es un 8. Bueno, empezamos muy bien. Lamentablemente, de la alegría paso a la tristeza. Señor. Bueno, es un desastre. El vestido le queda... Exprésense, tribuna, expresarse.
Pero, hay que expresarse, tribuna, vamos. Pero escúchame, ¿a quién se le ocurre poner la tirita de la percha en el hombro? Señor, ¿a usted no lo han perdonado nunca en su vida? No. La verdad que ha tenido una vida triste entonces. Tristísima. ¿Qué hacemos, señor, con el señor? ¿Le tiramos un abucheo? ¿Y los zapatos? ¿Qué pasó con los zapatos? Bueno, nada, bajó del auto y no llegó tiempo a cambiárselos. Porque esos zapatos, porque ella es una chica joven. Ella te va a contestar. Me gusta el corte de pelo. ¿Dónde está el señor color? Jorge, señor Jorge León, se le dice. Señor Jorge León. Más fuerte. Quería explicar en realidad para todos que la tirita, con el poco tiempo que tengo y con la presión también que tengo, ni siquiera me di cuenta que estaba ahí. O sea. Pero tuviste tiempo para pasártela por el brazo. Porque esto, mira, es tremendo, ese tiempo te lo hubieses ahorrado para elegir otros zapatos más lindos, ¿o no? Bueno, la elección es. A ver, la señorita se dejó una tirita que no va, el zapato eligió un zapato feo. Un zapato antiguo, anticuado. ¿Y qué le pondría? Y unas sandalias. Unas sandalias altas, de tacón, sin plataforma. ¿Usted da clases? Es espectacular. ¿Usted da clases de todo esto? Doy clases, sí. ¿Qué puntaje le puso? El vestido le queda muy bien, le marca la figura. Yo voy a ir con un 6. Ya, bueno. Justo. Aprobado. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no con ese 6? Señora Susana Milano. A mí me encanta el color que eligió, este azul noche, azul marino, divino, el paillet. Muy acertado para ir a un cóctel. Hay muchas famosas que no saben cómo ir a un cóctel y ella en muy poquito tiempo lo pudo definir. O sea, las famosas son un cachivache para no, ir a un cóctel. No, no digo todas, sí. Pero hay parece muchas que a la eso. Hora de un cóctel no saben a qué ver, ponerse. La cucaracha me dice, cucaracha me dice que vos dijiste que las actrices van un desastre. Y que ella, una principiante, está bien. Está a mí bien. Me parece bárbaro y hasta el toque ese sutil de no saber dónde ponerse el ¿Qué pasa con Susana Jiménez que dijo algo de Susana? ¿Cómo? ¿Algo de Susana Jiménez que la criticó, me parece? No, me no. Parece que sí. Ah, viste, yo sí, estoy escuchando sí, una doble voz. Bueno, puntaje. No, le voy a poner un 8. Me gusta la onda que tiene. Esto bueno, es una locura. Y deja una modelo profesional que ha sabido apreciar un buen perchero, ha trabajado con todos los productores y sabe lo que quiere. Sí. El vestido me parece que está muy bien vestido. Estoy de acuerdo que los zapatos... No son, sus zapatos me los pondría con un pantalón bien largo. El señor dijo un mamarracho, ¿usted qué sí, dice? Yo me pondría un pantalón largo que los tape mucho, que no se vean. No tienen que ver los zapatos. No, me parece que tendrías que haber puesto unos zapatos mucho más altos para que te alarguen la figura y te ayuden. Pero, y la tirita me mató, prefiero no verla Hay que más. Hacerle un examen me psicológico al señor Jorge León porque viene muy nervioso al piso. Yo estoy transpirado con... No sé lo que va a decir, es una montaña rusa este señor. La tirita fue muy fuerte. ¿Usted cree que será el vivo esto? No sé. Sí, caballero, esto es vivo. Pero un 7, porque el vestido está muy lindo, la verdad. 7, muchachos, sumamos. ¿Querés decirle algo al jurado? ¿Contestarle específicamente al que más te gustó y al que menos te gustó? ¿Decirle algo? No, agradezco la crítica, la verdad que... Mirá, encima buena es. Buena, no como la anterior. Supongo que si das clases voy a tener que asistir. Gracias por escuchar. Sí. Está mojándome la oreja este señor desde hoy. Gracias, mi amor. Vaya tranquila que va a tener buenos resultados. Bueno, María Belén Cicero en pasarela. ¿Cómo va? Muy bien. Con el micrófono. Bueno, sabe que acá está uno de sus desafíos. Quedan 3. Sí. Una se va a la casa. Miedo. Elija. Bueno, el del medio. Mirá. El del medio. Quedan 2 chicos. Saben que 5 hoy están. Mañana hay 4. Mañana hay 4. Mañana hay 4. Bueno, el desafío de María Belén es look, presentación de un nuevo local de ropa donde ella es la cara. Ah, bueno. Ah, ese es difícil. Es dificilísimo. O sea, la gente entra y la cara en ese momento es ella. O sea, que tiene que ser un look impactante. Sí, para una marquesina, ¿no? Sí, claro. Te llegan las chicas sí. A un estreno de prensa donde claro. Tenés todo convocado. ¿Qué quieres ver en ese y momento? Y yo quiero ver lo mejor de esa persona, explotado, con brillo, con luz, con claro. Que parezca que se bajó de la marquesina directo. Pensá que sos la modelo, la marca de esa, la cara de esa marca y que te van a ver ahí en vivo, en directo, digamos, y tenés que estar... Con todo. A mí me ha pasado, sí. He seguido lanzamiento de marcas que yo hago y sí. Estupendo, he ido siempre. Siempre. Sí. Siempre. Bueno, tenemos el reloj preparado. Comenzando ya. Tiempo. A ver. Yo voy a mirando, a ver. 2 colores fuertes. Apa, mucho. A ver, 2 colores fuertes. Ojo con que los corta, ¿eh?
Bueno, vamos. Nos llega el tiempo, está un minuto 17. Bueno, José, me dijiste que tienen que cumplir claramente con la expectativa. Sí, acá hay un tema además que es muy delicado, que es que si vos ves que esa modelo es la figura de la marca y vos vas a la presentación, el vivo no te tiene que decepcionar, porque si no decís, totalmente. Bueno, no, estaba muy lookeada para la foto, pero en realidad en vivo no garpa tanto. Sí. Por lo cual, el look del vivo es muy importante. Es como entrar a un teatro, compraste la entrada y que el que está adentro te decepcione frente a lo que hace en la marquesina. Que la gente no diga... Tiene vida propia, ¿viste? Jorgito, te llama una de las actrices que vos vestís, que son muchas. Se llama Florencia Peña. Sí. Tiene presentación del Bailando. ¿Qué le armarías? ¿Por dónde buscarías la vuelta? Y lo más importante es trabajar con la personalidad de cada uno, ¿no? De los personajes. Para mí es fundamental. Le queda poco tiempo, ¿eh? Sí, 24 segundos. Bueno, voy a chequear atrás. Bueno, primero esto es el conventillo de la paloma. Exacto. Un back tremendo que no sé cómo encuentran un zapato en ese lío. ¿Eso se va a puntuar o no? Prolijidad. Bueno, 10 minutos, chicos. 10. Segundos. 10 segundos. Bueno, ¿están conformes con el certamen? 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Opa! Bueno, claramente una presentación de un local pret-à-porter. Perdón que no tengo que hablar, perdón. Bueno, señorita, micrófono en mano, jurado, despliegue. Jorge León. Me gusta el look, me gustan las botas. Gracias. Pero ¿alguien le trajo una factura, algo? Esa camisa creo que está al revés, ¿o no? Me parece que está al revés. ¿Es así? Es así. Están... Tengo mis dudas. Tiene la pinza de busto. De busto. No, está al revés. Está al revés. Está al revés. Momento. A ver, voy a preguntar al público. ¿Público, le damos la oportunidad de que se lo cambie? ¿No? No. De ninguna manera. Es poco tiempo. Igual es muy buena la elección. Me gustan los colores. Me gusta el fucsia. Con esas botas símil de ganas. Me la cambio acá. Hay puntos menos, no se puede. Igual la creatividad a veces sorprende, podría ser. A mí me gustan por los ahí, botoncitos. Con todos ella los le botoncitos. Gusta con los botones. Me hubiese gustado los botones. Señor, a ella le gusta con los botones. Bueno, a mí no. Qué negativo, Dios mío. A mí no. Las madres vayan a comprar facturas acá a la vuelta y le traen en el corte, ¿cómo? Sí, igual está muy bien, hay una buena intención. Sí. El fucsia y el blanco me parece que es una buena combinación. Me gusta cómo está maquillada, me gusta. Susana, ¿qué puntaje? Perdón, Jorgito. Le vamos a poner un... Rápido, vos. Un 7. Ah, no estuvo tan mal. Ya la harina está haciendo efecto en el cuerpo. Susana. A mí me gusta, es joven, se la ve divina con ese color muy de tendencia. Esa la que ella, ¿eh? Y me parece muy lindo, acertado el tema de los zapatos tipo botas texanas que vienen con todas. Ahora así el Dini lo va a mostrar, mira. Muy canchera y la verdad que más allá de que si se lo dio vuelta o no, es todo moda, es arriesgarse. Ay, y creo que la veo la con mucha actitud. Lo mismo comer pollo que carne, Dios mío. Necesito esas lentejuelas a ver si me pone un poquito mejor humor. ¿Le gusta ¿no? el look de la señora? Sí, me gusta, está muy elegante. Bueno. Tiene vida, tiene el corazón que late este señor. Claro. Yo le voy a poner un 8, Mariano, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos. Señorita. Yo la verdad, si soy el dueño de una marca y la modelo que me representa me viene con la remera dada vuelta, le digo, por favor, retírate. Imagínate. Voy a repetir esto porque creo que es lo que escuché. Lo que le está diciendo la señorita, una modelo internacional, es que si el dueño de la marca la ve en su presentación vestida así, le dice, toma estas monedas, anda a tu casa. Andate, por favor. Sí. ¿Querés contestarle? No, tiene razón que lo voy a decir. Tiene razón. Bueno. Estuve mal. Yo soy malo como participante. Hay que aceptar las críticas, siempre. Bueno, está bien. Y cierra el señor Cache Corriente, éxito, el señor Muscari. No, faltó puntaje. Ah, no dio el puntaje, perdón, que me puso nervioso. Perdón, pero... Imagínate que va la gente a pedirle la remera que no existe. Perdón. La verdad... Que si a mí me decían que esta tarde se iba a cortar así de esta manera con un cuchillo, yo no venía. No viene Horacio, no viene Fabián. Yo no vengo, conduzca a Muscari. ¡José! La modelo es muy diosa, está muy bien maquillada y tiene unos zapatos espectaculares. Pero el look
para una presentación. Se cambió los roles, todo se cambió acá. El look para una presentación en donde la expectativa está sobre ella me parece canchero, pero demasiado relajado y no genera estelaridad. Oh. Así que mi puntaje es 5. Y bueno, esto es así. Melu, yo quiero saber cómo lo ves a León en este momento. Está relajado. Amargo, me dicen en el control. El turco me dice... Con presión alta te nota el turco. Bueno, no sé, Farfán, ¿qué opina? ¿Estamos bien? Y otro en el control me está diciendo que no te quiere cruzar en los pasillos del canal. Y bueno. Ah. Un tecito había que traer. Bueno, le agradezco por haber estado. Muy bella usted con esa cara y ese pelo. Va a todos lados. Bueno, quedan dos, chicos. Queda Elena, una participante difícil. A una ver, participante que va a contestar, Jorgito. Ok. Prepárate. Elenita, ¿cómo va? Micrófono. Entra de vuelta, Elena, porque quiere un aplauso como corresponde. Dios mío, decaído, tribuna. Decaído. Elenita. Bueno, quedan dos sobres. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este o este? ¿Este? ¿Vos, sí, José? Yo también. Siempre elijo el que está más cerca. ¿Vos? Sí. También. ¿Este? Por el anillo. Que elija ella, me parece. Mira, a ver. Penúltimo sobre. After Beach. After Beach. Es el mejor sol porque te pega doradito. Sí. Tenemos en cuenta que hay que mostrar algo de piel, es importante. Sí. Los largos, que pueden venir a través de un tajo o algo muy abierto. Transparencias. Sumen algo más. After Beach. Una buena copa en la mano. Me parece que el relax es importante en este look. Sí. ¿Estamos con el tiempo? Hay algo, hay un accesorio que es clave. Clave. En eso. Pídame el tiempo, por favor. Comenzando, ¿listos? Comenzando, ya. Bueno, vamos a ver cómo busca. Vamos a ver. Ah, rápido, muy bien. Ah, ¿ya lo eligió? Ya está. ¿Colores lindos? ¿No pude ver colores lindos? Sí, sí. Bueno, y les cuento que nuestras participantes están maquilladas con ED Makeup. Llegó el momento de maquillaje con los productos de ED Makeup. Ahora, ED Makeup, podés maquillar tus pestañas con la nueva máscara waterproof a prueba de agua. Curva y el rostro queda densificado y eleva esas pestañas maravillosas que todas las mujeres quieren tener. Tiene un efecto lifting que te va a sorprender. Es bárbara. Tenés que tener uno para probarlo y estar divina este verano. Aprovechá que tiene un precio increíble. Encontrás en todas tus farmacias de Capital Federal de confianza. Y en este momento, Uruguay y Paraguay, ED Makeup. 40 segundos, estamos, ¿eh? A ver, voy a chusmear un poquito. Promediando. Vení, José, vení a escupiar. A ver. Qué autoridad. A mí me gusta. A ver. A mí me gusta, yo creo que te va a gustar. Ah, bueno, va bien. Ya estamos en 28 segundos. ¿De a poco? ¿Querés mirar un poquito? No, quiero sorprenderme. Quiero que me sorprenda. Oh, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, que, no? No quiero un disgusto. Dicen que durmió solo y lloró toda la noche, me contaron. Mirando la pantera rosa. Bueno, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ay, no! Bueno, bueno, no, no, entra, que tiene que entrar, ¿cómo está? ¿Qué? No se excuse porque ya no va. Es así. Bueno. La participante en este momento tiene una prenda sin terminar. No me terminé de poner el zapato. No, la gente no quiere excusas. Señorita, yo no le dije que desfile, Dios mío. Está muy segura del look ella, ¿eh? Muy buena actitud. Mire que el jurado está mirando todo. De una vuelta para el jurado para que la vean de frente, ahí. Un buen short, un top divino. Me encanta la maxi camisa esa, la camisola. Sí. La túnica, ¿no? La carterita que es rara, como la lleva, pero bueno. Sí, no sé si es un clutch, no sé si es una batalla. No llegué a colgar la media. Que sincera, no llegó a... José, contame cómo ves este look. Bueno, lo primero que tengo para decir es que con el look ella tiene una piel espectacular, sí, tiene un pelo bárbaro y me gustan muchas de las cosas que eligió por separado. Pero le veo un poco el mal del Ali Espósito, como que se puso todo junto, ¿viste? Es traicionero eso. Sí. O sea, es como que menos es más. El sombrero o la cartera, una de las dos cosas, las dos... ¿Cuál quiere que saque? Yo lo saco ahora para mí. Y yo le sacaría la cartera. Ya está, sigue hablando. Sí, sí. Ahí la veo mejor. Y me parece que todo lo demás está correcto. Lo que pasa es que la superposición de cosas era mucho con la cartera. Sáquele la camperita. Vos lo ayudaste mucho, ¿viste? Sáquele la maxi camisa que me la quiero llevar.
Mujari. No sé, no sé cómo puntuarla, si con tu ayuda o sin tu ayuda. No, sin mi ayuda, descontás. Si y bueno, sin tu ayuda le tengo que poner un 6. Si no, ya estaba en un 8. Ah. Menos no me meto más. No me meto más, perdón. Es más que... Menos es más, siempre. Menos es más. Bien, te lo digo yo que me puse pantalón y camisa y campera de diferente brillo. Igual la cartera no la puedo sacar, hay que evaluarla con cartera porque sí, es parte del... Solamente la saqué porque el señor Muscari no le gustaba. Ahora vuelve nuevamente. Señora Susana Mila. Me encanta la composición de colores, la paleta que eligió, los mostazas blanco hasta con las sandalias negras y la carterita de Rafi así, muy canchera, el sombrero. Todo el look me parece muy after beach, así que... Para mí está soñado este outfit. Oye. Bien. Soñado, yo pensé que le iba a poner un 10. La primera felicidad es ella. Sí, gracias. Dios mío, sí. Bueno. Bombona, la 1 es toda tuya, mira. A mí me encanta cómo le queda ese color. Me parece que eligió muy bien el mostaza con su color de piel. Su color de pelo, todo le queda muy bello. Es verdad que la cartera la tenía como que llevaba algo de valor, ¿no? Como que la estaba protegiendo. Carísima la cartera esa de Rafia. Sí, parecía medio mi mamá cuando llega al restaurante que no la deja. Sí, viste que la tiene siempre auquita. Viste que la tiene siempre auquita la cartera. Sí, como no, mirá si la saca. No, mi mamá la deja, no se da cuenta. Hay que tenerla, eso es verdad, pero me gusta mucho, la verdad. Y el zapato, sin cerrar, me da mucho como a que... Se tomó unos tragos de más y no llegó y está ahí como pasando la bomba en el after yo party. Yo creo que están pasándose los roles. El señor Jorge está un poquito más bueno y la señorita es un veneno. Veneno. Bueno, te dejé para el final. Lo bien que hizo. Te dejé para el final. Ay, pero no, igual no soy bueno, le pongo un 8 porque me gustó cómo eligió el color en para ella. Me gusta. Sí. Te dejé para el final, la producción me ha pedido, señor, última devolución. Es un momento importante en esa la tribuna. Necesito cariño. Necesita masaje. Tienes sí, a la tribuna que está enojada como la tribuna entera. Tendrían que probar las pero chicas, que se vuelvan a su casa si están enojados. Señores, por favor. El señor Jorge Lol los mandó a su casa. ¿Qué opinan? Mira, deditos para abajo. No, yo no me quiero estar al lado tuyo, no me quiero prender en esto, que la gente a mí me quiere. A ver si es bueno. Yo lo primero que vi fue a Dolly, el personaje de Hello Dolly, con esa capelina saliendo ahí, casi me desmayo. Es una chica que le doy más o menos unos 62 años, más o menos, con esa capelina. ¡Que se vaya! No me voy a nunca ir pasó nada. Esto acá, esto no pasó me voy nunca. A, bueno, chicos, no decorados nada, son ustedes, como dice la señora Moria Casán, decorado, no opinan. Basta. No opinan. Esa capelina es Hello Dolly, puede hacer la suplencia de... Lucía Galán en la obra. ¿Vos estás diciendo que la señora podría interpretar el look y el rol de Lucía Galán en Hello Dolly? No, no estoy diciendo eso, pero parece con ese sombrero ridículo que se puso. ¡Oh! After Beach. Ella solamente abre y cierra los ojitos. Ahora tiene un micrófono y yo quiero que te conteste. No, yo no me voy a rebajar a contestarle, la verdad, pero bueno. Pero por favor. Eso es lo que quería escuchar. Retírese. Barro, lucha en el barro, vamos. Le voy a bajar más el puntaje, por contestar. No sea maleducado, acá las cosas se hacen de una sola vez. No, maleducado, sí. Mira la cara de Muscari enojado. No, no es muy profesional que rebajes el look por cómo te estoy contestando, pero bueno, como quieras. A mí el look me gusta, no me gusta la capelina, no me gusta la sandalia desabrochada. Y por contestar y por contestataria le voy a poner un 4. ¿Quieres contestar algo? No voy a contestar nada. Bueno, con esta tensión nos vamos a ir al corte. Yo estoy pasando un momento muy difícil, necesito Ribotril. Falta, sí, falta una, pero después del corte me dijeron, ¿no? Sí, porque es importante que siempre tengas una alhaja para tener vos o para vender. Si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Ricciardi es sinónimo de confianza. Cotiza a precios internacionales, pagás hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Ricciardi está en la avenida Alvear 1572 Recoleta. Y por supuesto que Ricciardi es sinónimo de confianza. Para vender muy bien sus alhajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza.
momentos de tensión se están viviendo en los estudios de Artear. Momentos muy tensos, las modelos denuncian que se quitan ropa entre ellas. Me llamó Olivia, una televidente muy chiquitita, diciéndome que es un desastre el señor Jorge León. Que nos mira todos los días, pero le es imposible. Puso un papel en la televisión, en el momento que él sale, lo cubre con un papel. Bueno, Olivia, que se acostumbre, que se acostumbre. ¿Te pensás quedar mucho tiempo acá con esa forma tan déspota de trabajar? Me encantaría. Me gusta ser malo. Y una persona del jurado habló con producción, sí, quejándose del maltrato que tiene el señor Jorge León con ustedes y con las participantes. No, terrible. No solo pasa en el teatro estos escándalos, ¿viste? No necesitamos a Sol Pérez y a Mónica Farro para que acá se agarren de los pelos. Todo lo que pasa en sex queda. Queda en sex. Sex. Bueno, sí. Para bajar la tensión, les voy a contar que Van Los Tejidos realizó su catálogo invierno 2020 con las modelos Guadalupe Juárez y Ailén Ciboldi. Atención, emprendedores y mayoristas, por supuesto, porque Van Los tiene una lista de colección de invierno. ¿Hay otra marca en Argentina que tenga tanta variedad de colores y talles? Ninguna. Ninguna. Es una marca que tiene una variedad y una paleta de colores maravillosa. Van Los entrega a sus clientes un catálogo impreso para que tengas una mejor posibilidad de vender y mejorar tus ingresos. Algo muy, muy importante. Les cuento que el área de diseño fabrica unos uniformes empresariales maravillosos. Detrás de todo esto está el señor Van Los, que hace posible que todos tengan cosas divinas en su casa. Bueno, última participante, ¿no? Belén Ojeda. Queda solo un sobre. Queda solo un... Gracias, mujerito. Queda solo un sobre. Yo lo que le pido a la tribuna... te daré el micrófono. ¿Cómo te sentís con lo que pasó antes con tus compañeras? Uy, la verdad que re nerviosa. Me pusieron más nerviosa todavía. ¿Qué pretendés del jurado? ¿Que saque lo mejor tuyo o que vea tu lado peor? Y no, obviamente que saque lo mejor. Ok, ¿sabés que hoy te puedes ir a tu casa? Sí. Una de tus compañeras. De cuatro, de cinco van a quedar cuatro. Y acá está el sobre. ¿También ustedes? Sí, muy, muy ¿alguna expectante. ¿Alguna incomodidad, Susana? No, ¿algo? No, un poco molesta acá con la forma de ser de Jorge. Qué susceptible, bueno, que vino la señora. ¿Cómo no te hoy escucho, perdón? Qué susceptible que vino la señora. No, hoy, porque parece. Me pongo en el lugar de las chicas, que es su primera vez, la tele, esa bueno, expectativa. El señor, bueno, Susana, tiene muchos años trabajando ahorita. Rigor, en el trabajo hay que tener rigor. Es el número uno en tapas de revistas. O sea. No, ya lo sé, pero un poco de consideración, tal vez, okay, ¿no? No, mejor, así salen ya entrenaditas. Bueno, importante, creo que esto que acaba de salir nos pasa a todos los productores de moda, que queremos esto en el momento de castinear a una modelo. Look para un casting. Pelo, maquillaje y sobre todo creo que nada que distraiga. Nada. Look para un casting para mí tiene que ver con la personalidad. Bien. En un casting vos tenés poco tiempo para decir quién sos. Minutos. Tu look tiene que hablar por vos. Tiene que presentarme y decirme, yo soy mejor que todos estos otros, elegime a mí. Pregunta. El presenta, maestro acá, sí, por eso uno, le voy a preguntar, ¿no?, mucho, sí, a él. Sí, sí. Una concursante que se presenta para una audición tuya, sí, y tiene un look muy dark. ¿Vos le decís que se dé más luz o que se quede así como está, que así la querés ver? No, yo en general, en los castings, cuando hago casting, les doy algunas pautas previas de lo que estoy buscando y les pido que vengan lookeadas en función de lo que busco. Bien. Por ejemplo, la semana pasada hice un casting en sex en donde buscábamos una mujer muy explosiva y un montón de actrices que sí, quizás, lo vi con todo, que quizás su naturaleza no tiene que ver con lo explosivo, explotaron esa parte suya y vinieron como teatralizadas. Y eso estuvo bueno porque no hay tiempo en un casting para que saquen eso afuera. Que aportó más. Sí. Los castings del señor son espectaculares. Sí. Siempre los personajes ¿Tenemos el cronómetro listo? Verá que ahora me contás. Sí. ¿Listos? ¿Preparado? ¡Casting! Decime qué le pedirías a las chicas, o en el caso de ella, ¿qué le pedirías para este casting? Naturales, mucha naturalidad, frescura, que se le vea el cuerpo, que vengan básicas, con... O sea, menos es más. O sea, si vienen con una mega plataforma, maquilladas, peinadas... O sea, no sabemos qué es lo que hay atrás de todo, sí, ese revoque. Entonces, cuanto más sencillo, más fresca, más
joven, mejor. Okay. A mí me han dicho que para los castings tenés que parecer un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco, es bien, muy la bien. La persona que te puede imaginar de su forma lo que necesita para esa ocasión. A mí me es muy interesante acercarme a José porque José hace uno de los castings más variados. Tiene increíble. Todos los estilos y es increíble. José, ¿qué tiene que tener una mujer para estar en Sex o un hombre? Bueno, en Sex particularmente tiene mucho que ver con explotar su propio marco de sensualidad y de atractivo, pero he hecho casting muy multitudinarios que a veces no estoy buscando algo específico. También está bueno eso. Por ejemplo, cuando hicimos el casting de Sex con Matty Knapp, no teníamos muy claro lo que queríamos. Y sin embargo, en el medio del casting, a partir de las personalidades que ves, se te empieza a organizar lo que estás buscando, por lo cual para mí el casting es una experiencia fundamental. Me están diciendo que estamos ya terminando. Ya, 8 ya. Segundos le 7, quedan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, chicos, es importante, es la última aparición de 5. No sale, no sale. A ver. No, así, vamos. No, así. Bueno. Ay, no. Es importante, chicos, que lo vean esto, ¿no? Pero que tampoco lo tengan tan presente. Estamos, esa es una oportunidad, es la primera vez que ya se presentan en cámara. Gracias a Julia que baila y su Instagram es Julia que baila, que nos acompaña con esta ropa maravillosa para el casting. Bueno, ¿qué pasó? Ay, no llegué a ponerme el zapato. Un disgusto es esto. Ay, no. Quedó una tirada. ¿Esto se lo escondió o lo largó naturalmente? ¿Lo revolvió? Para mí que se lo escondieron. Ay, las compañeras. ¿Qué pasó? ¿Nervios? Sí, demasiado, mucha adrenalina. Claro, yo la tengo acá al lado mío y suda olor a perfume, pero mucho. Qué suerte. De los nervios. Y sí, claro, es una señorita prolija. Sí. La bota, ¿incomoda que no se la haya puesto? Y sí, está incompleto. Sí. Aunque sea que la tenga en la mano como una cartera y por ahí está. ¿Pase? Sí, aunque sea parece algo de actitud, no sé, muy como bien. Qué canchera la uso cartera. ¿Susana? Comienzo con vos. Una lástima Susana, porque... No. ¿Qué va a pasar? Susana con su bondad, una lástima. Señor, no es su tiempo. Susana Milano, bueno, dormite entonces. Vamos. Yo creo que esto es la falta de experiencia de ir a casting y de tener así algo... Tribuna, por favor, estoy escuchando a la señora Susana Milano. A ver... Le falta un poco de experiencia, por eso no llegó. Hay que apurarse mucho en los castings o a la hora de pruebas o a la hora de un desfile, porque si no, no te daba el tiempo para salir. El look me parece tranquilo, habría resuma, que ver. Resuma, vamos, por favor. Bueno, sí, tranquila, nada que me hace ruido. Le voy a poner un 7 porque, bueno. ¿Qué dijo recién? Me dormí. Me quedé dormido. No es un momento para estar jugando con ese tipo de cosas. Señorita. No me gusta nada. Lo de la bota, sacando lo de la bota, imagínate, si hubieses venido con las dos botas puestas, no, me parece que el jean no es para la ocasión. Yo acabo de ver un error, pero lo voy a dejar pasar. Yo lo estoy viendo acá. Ay, sí, creo que lo vi. No lo voy a decir, lo voy a dejar bueno. Para... me parece que no resaltas nada de tu cuerpo. ¿No resaltas nada de tu cuerpo? Sí, me hubiese puesto un taco más alto. Falta que le digas, no hubieras venido. No, sos hermosa, vos sos hermosa. Pero gracias. Tenés que ponerle más actitud también. Y cara más de, yo me la creo, soy lo más. También. ¿Cómo sería la cara esa? La aburrida. A ver. Usted sabe que la señorita hizo la campaña de Tom Ford. Sí, no es el turno. Ahora... Siempre arriba de todo el mundo tenés que estar vos. No sé que el señor está hablando de su currículum. ¿Cuál es? Ay, perdón. Bueno, hizo la campaña de Tom Ford, de make-up. O sea, escúchenla. Nada menor. No es menor. Voy a preguntarle al señor prolijo, al señor que dice las cosas claras y que no tarda mucho tiempo. Ay, un minuto y medio para sacarse un jean y una remera y ponerse un short y una musculosa es un montón de tiempo, por lo cual inadmisible que no estés terminada. Pero fuera Nena, de eso... un día negro. Fuera de eso, para ir a un casting me parece que lo que elegiste tiene muy poca personalidad y me da sensación de vendedora de copito de azúcar en el Ital Park. Lamentablemente señor, no. Señor, explíquele qué es el copito porque es de otra época la señorita. Bueno, no sabe qué es el copito. El copito de azúcar es el que se rellena así, ¿viste? Lo vendían en el Ital Park, está cerrado ya. O sea, ya fue. El Ital Park era un parque que el señor iba de pequeño a jugar vestido de meteoro. Ah, bueno, ahora sí entendí. Vos tenés una belleza, un peinado, un look, una presencia que tiene que estar a la altura de tus actitudes. Y creo que tus actitudes, digamos, y tu desenvolvimiento... No estuvo a la altura del desafío. 3 es mi puntaje.
Miren los rasgos de ella, ¿no? Divina. Es una diosa que no se puede creer. Eso también, el pelo atado para un casting. Recordame el puntaje tuyo. ¿Tres, tu puntaje? Siete. No quiero pensar, Jorge, Dios mío, lo que viene. Tres. Tres. ¿Ok? La que nos espera con Jorge, por Dios. Es el momento de hablar de él. Falta el señor Jorge León. ¿Pedimos una pausa? ¿No? ¿Es ahora? Yo estoy un poco nerviosa. Vos chequeaste lo que va a decir, ¿no? Yo estoy con una angustia. Esto es un verdadero disgusto, Mariano. ¿De dónde nace eso? ¿En la boca del estómago? Acá, en la boca del estómago, acá. Una milanta tenés que tomar. Sí, o una Susana Milano, a ver si me amilana un poco esta angustia y este... Es un disgusto. Desde la blusita esa con ese lazo sin cerrar, el short grande, no se te ve el cuerpo. ¿Quieres decir algo, Susana? Suelto. Perdón. No quiero decir nada porque lo conozco de hace años. Por de favor, editoriales y todo, y la verdad que no me quiero poner a pelear acá con Jorge ahora. Continúa. El short no le dibuja la figura. Lárgalo, Jorge, vamos, lárgalo. Estoy muy nervioso. Pero sacate palabras y dame el número, por favor. ¿El número directo? Sí. 1-1. ¡Oh! Sí, está bien. Tiene un mal día, él no está bien. No era así antes, ¿eh? Era un tipo alegre. Volvé Horacio. Era alegre, alegre. Pero espera, un momentito. Porque tal vez este datazo te va a hacer ponerte mejor, más contento. Si estás buscando amigas, amigos y una relación informal o el amor de tu vida, comunícate ahora al Foro Club de tu celular al asterisco 55255. 55, está abajo la repetición, perdón. Donde podrás encontrar esa persona que deseas encontrar. Dale, animate, Jorgito, vamos. Animate y llama ahora al asterisco 55255 y tal vez hoy sea ese día maravilloso, soñado, que te haga poner feliz con buenos puntajes y contento, porque hoy Fonoclub es lo que tenés que hacer. Mira. ¿Estás buscando amigos, amigas, el amor de tu vida o una relación informal? Ahora puedes hacerlo desde el colectivo, caminando por la calle, en un bar, en la oficina, donde quieras y donde sea. Con Fonoclub Móvil, marca asterisco 55255 en tu celular y desde cualquier lugar del país, durante las 24 horas, los 365 días del año. Fonoclub Móvil es rápido, portátil y confidencial. Lleva todas las fantasías en tu bolsillo y cumplilas cuando quieras y donde sea. Animate, asterisco 55255, que miles de personas te están esperando. Si querés llamar a Fonoclub desde un teléfono fijo, ahora podés hacerlo al mismo costo que una llamada local. Dale, animate, llama ahora, que miles de personas te esperan. De la jaula de la moda. José, contame días, horarios, el elenco nuevo de Sex, que es fabuloso. Bueno, Sex lo pueden venir a ver de jueves a domingo en el espacio Gorriti Art Center. Solo se compran las entradas por Alternativa Teatral, y al elenco de siempre, que son Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marsol, Maggie Bravi, Cachete Sierra, se sumaron en este, Esther Gori, se sumaron en este mes Miss Bolivia y Felipe Colombo, que la rompen. Así que los esperamos ahí. Seguimos llenando y agotando las localidades. Es una experiencia muy diferente. Altamente recomendable, pero gracias. Sumamente, como todos los espectáculos, hace José. Bueno, chicos, momento final. Llegó el sobre, producción chequeó, el jurado chequeó. Y tengo los resultados hasta este momento y ya definitivo. Una va a abandonar el reality. Vamos a empezar con el resultado más alto, que se queda, por supuesto. Catalina Garay, 29 puntos. Elena Dabel, 26 puntos. María Belén Ciacero, 24 puntos. Y quedan dos que están acá adentro. Y les voy a contar directamente quién va a abandonar el reality de la moda. Belén Durán, adelante. Y Belén Ojeda, adelante. Está entre las Belén. ¿Quién va a abandonar el reality de la moda, la jaula, moda y tendencia? Es wow.
Gracias, chicos, por habernos acompañado. Gracias, gracias compañeros. Gracias, gracias por hacerme el aguante en este programa. Mucha suerte a las finalistas. Y a la producción de La Jaula y a todo el equipo del control y al director inclusive. La que abandona el reality de la moda es... ¿Rodrigo? Belén Ojeda. A su lugar. Dile, hacemos un paneo. Estas son las cuatro participantes que continúan en el reality. Vos venía al lado mío a conducir conmigo. Y que continúa en el reality de la moda. Y estas flores maravillosas son para vos, que te las llevas a tu casa y que vas a seguir viniendo a desfilar a La Jaula de la Moda porque nos encantás. Bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos hasta mañana. Un beso, Horacio. Un beso, Fabián. Y mucho más Jaula de la Moda para ustedes.